Bienvenidos a Telediario y gracias por acompañarnos una vez más. En esta jornada hay muchas noticias que queremos darle a conocer. Sin embargo, lo que más sobresale en la jornada es los robos, porque están a la orden del día. Asaltos a cada momento, asaltos a transeúntes, asaltos a personas que van en el vehículo, asaltos adentro de las unidades de transporte público, lo decíamos anoche. Sí. Señoras y señores, Guatemala está, yo diría, un poco fuera de control en la situación esta de los asaltos, en la cuestión de seguridad. Y es que la época, se lo hemos dicho aquí en Telediario, se presta porque muchas personas andan con dinero en efectivo y los delincuentes lo saben. Así que, por favor, usted tome sus precauciones y, por supuesto, infórmese aquí con nosotros en Telediario. Los titulares de Telediario son presentados por Ahorro Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Se le hace la evaluación correspondiente y ellos constatan de que esta persona ya había fallecido por los múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Los asaltantes madrugan y atacan sin misericordia a sus víctimas. Hoy asesinaron a un ciudadano palestino en el centro cívico. Capturan a dos implicados en el asesinato contra el alcalde de Samayac. Cobro de una deuda habría provocado el crimen. Un refrán reza, no han cazado al venado y ya vendieron la piel. Y se aplica el bono aprobado para trabajadores del Tribunal Supremo Electoral. Ratas invaden la zona 13. Cámara de vigilancia grabó a un ladrón en el momento cuando robó un vehículo. Ladrones atacaron en Jauría y fueron grabados durante un asalto en la conflictiva Zona 1. ¿Recuerdas su nombre? Sí. Me llamo Gabriel Cifuentes. Gabriel Cifuentes. Durante su juventud aportó su amor a la familia y su fuerza laboral. Hoy, en el ocaso de su vida, fue abandonado en una calle de la Zona 6. Atletas guatemaltecos encabezan medallero en los Juegos Deportivos Centroamericanos Managua 2017. Ya tenemos 5 años de venir con el nene. Guatemaltecos cumplen un año más de la tradicional quema de fogarones o quema del diablo. Los titulares de Telediario fueron presentados por Ahorro Nunca, con GIT Continental, el banco de tu vida. Se ha quemado al diablo a las 6 de la tarde de este día, 7 de diciembre, en diferentes puntos del país. Tenemos unidades móviles diseminadas con información sobre este tema. Así es, y nos vamos ahora específicamente a Villanueva, en donde Samuel Orozco ya nos tiene el detalle de esta noticia. Samuel, buenas noches. Hola, Andrew y Vanessa, muy buenas noches. Y es que es así, a las 6 de la tarde se ha quemado el diablo, pero aquí en Villanueva se convierte en algo diferente. Vean ustedes, aquí hay fiesta, algarabía, por el paso de la Virgen de Concepción, que está por llegar precisamente, ya escuchamos los cohetes, pero hay algo aquí, una situación. El diablo se le atraviesa y le va a hacer el pase ahí más adelante. Vamos a tratar de observar dónde viene la Virgen de Concepción, el paso que ya lleva más o menos una hora en ese lugar, en lo que se ha hecho pasar, porque la pólvora es bastante la que quema. Sin embargo, pues esto tiene su historia, esto tiene un porqué, lo hacen así. Vamos a hablar con una persona que nos cuenta un poco y brevemente la historia de por qué se hace esto. Es la patrona de Villanueva, los villanovanos esperan este día con ansias. Claro que sí, pues en esta noche, pues ya que ha llegado este 7 de diciembre acá en Villanueva, pues ya más de 200 años que tenemos esta celebración acá dentro del pueblo, ha sido una fiesta milenaria que ha trascendido de la historia, pues que somos un pueblo que ha sido consagrado a la Inmaculada Concepción. El rezado del 7 de diciembre en nuestro pueblo se hace en este día debido a las vísperas previas al 8 de diciembre, puesto que nosotros estamos en la antesala de la llegada de la Concepción de María. Entonces, el rezado es previo a la Concepción de María, para que en la madrugada ella nazca venciendo al pecado, que en este caso pues será el diablo que en esta tarde-noche vamos a quemar. Ahí quería llegar yo, el diablo se le atraviesa, el diablo, ahí sí que el diablo es diablo, se mete donde no lo están llamando y él se va a meter aquí, es parte de la tradición, pero es increíble la pólvora que se quema aquí. Villanueva se caracteriza exclusivamente por sus rezados patronales por la pólvora. La fiesta realmente en Villanueva inicia el 20 de abril.
Son 8 meses de fiesta donde la Inmaculada sale a los hogares que la reciben con bombas, cuetillos, durante 8 meses. Más grande aún es los meses de diciembre, donde la bomba decisivamente no alcanza. Los oídos no aguantan y el tiempo tampoco no resiste, porque podemos ver que el paso es casi de media hora, 45 minutos por cuadra. Bueno, muchísimas gracias. Y vean ustedes, las personas con ansias están esperando el paso. ¿Por qué? Porque son aproximadamente 6 cuadras en las cuales este cortejo se podría llevar hasta 3 horas para poder pasar aquí. ¿Qué pasa? Cuando va pasando el cortejo procesional, las personas salen, tiran sus ametralladoras. Es por eso que miles y miles de personas se han venido ya a poner aquí para poder ser parte de esta tradición que se vive aquí con los villanovanos. Aquí van a quemar toritos, van a quemar el diablo, se tiran fuegos pirotécnicos, bombas al paso del cortejo procesional. Y vean ustedes, ahí vamos a tratar de hacer espacio. Entonces ya el primer torito que ahí viene corriendo nos va a agarrar ahí, miren, así es la emoción que se vive aquí donde está el torito. Vean ustedes, es aquí donde precisamente nosotros somos parte de las tradiciones. En Telediario le llevamos acá a usted todas las tradiciones que se viven. Villanueva está de fiesta, Villanueva está de fiesta por celebrar a su patrona, que es la Virgen de Concepción, pero al mismo tiempo quemar al diablo y, como decía él, vencer al pecado. Esa es la tradición que se hace de poder incurrir ahí el diablo. Vean ustedes, ahí viene el torito nuevamente. Nosotros lo estamos llevando en vivo y en directo al sonido de la marimba también, que está sonando en un camión que ha hecho el paso al frente del cortejo procesional. Vamos a hablar rápidamente con algunas personas, señoras, para que usted nos pueda contar cómo esperan ustedes esta fiesta. Con mucha alegría y con mucha... con mucha alegría esperamos esta fiesta de villanovanos y estamos aquí muy alegres para poder participar en estos juegos que siempre... ¿Tiran ustedes cuetes también? También, hay otro... Bueno, ahí se nos viene acercando cada vez más el torito. Todos son partícipes los jóvenes. Señor, para que venga por aquí, cuéntenos usted también parte de esta fiesta. Este es nuestro patrón. Ahí sí que nuestra nación, nuestros municipios son sus fiestas patronales y el orgullo de Villanueva. Bueno, ya lo han empezado a celebrar también, me parece, caballero. ¿Contento por la fiesta de los villanovanos? Sí, mucho. La verdad, todos los años es lo mismo. Alegría y la gente aquí, fervor es excelente, ¿verdad? La alegría de la gente, el apoyo... Sí, muy devota la gente para la... Telediario está con ustedes, Telediario está presente en estas tradiciones de villanovanos. Sí, muchas gracias, siempre se ha visto que ustedes están en todas las tradiciones de Guatemala, no solo de aquí, va. Pero felicitaciones por eso. Muchísimas gracias, entonces, Asti, un trabajo que lo hemos llevado con mi compañero José Cotzajay, Alberto Andrino, desde el municipio de Villanueva, y con esta algarabía, yo regreso al estudio principal. Samuel, muchas gracias por este enlace desde Villanueva. Mientras unos se alegran con la quema del diablo y todo lo que está pasando en Villanueva, otros se entristecen, Vanessa, porque ya lo decíamos al inicio del noticiero y tenemos esas historias. No nos cambie, porque tenemos las historias de los asesinatos que ocurrieron, de los asaltos que ocurrieron este día. Una persona resulta fallecida a bordo de un automóvil por oponerse a dar su teléfono celular. Así es que no nos cambie, tenemos las historias, pero ahora continuamos con esta algarabía, ¿no es cierto? Sí, es importante hacer también un recorrido por esta tradicional quema del diablo. Así que ahora vamos a platicar con Mabel Saucedo. Ella se encuentra en la iglesia San Francisco de Asís. Y le damos la bienvenida a Mabel. Buenas noches. Vanessa, Andri, buenas noches. Buenas noches, estimados televidentes. Y estamos ubicados efectivamente en la iglesia San Francisco de Asís, en donde ya se ha realizado la quema del diablo. Justo a las 18 horas se realizó esta tradicional quema del diablo, acompañado de marimba, en donde personas de la, bueno, mayormente de la tercera edad fueron quienes estuvieron degustando, bailando de esa melodía tradicional guatemalteca que tenemos pues a través de la marimba. Es importante también mencionar de que en la iglesia Francisco de Asís ingresó la procesión de la Virgen de Concepción acompañada de San José.
Esta es la festividad que se estará celebrando el día de mañana, 8 de diciembre, y para lo cual pues también ya se está llevando en estos momentos, como ustedes pueden observar en las imágenes también, la Santa Eucaristía en relación a que también se hará una vigilia, una velación, y a las 11 de la noche se tiene previsto de que vengan mariachis a darle serenata a la Virgen de Concepción ante su festividad. Así también el día de mañana se realizará una misa solemne por la festividad, y a mediodía saldrá nuevamente la procesión de la Virgen de Concepción y que recorrerá la Sexta Avenida de la Zona 1 Capitalina. Hasta el momento pues se espera de que al concluir la Santa Eucaristía ya se realice nuevamente la música, se coloque en el atrio de la iglesia y pues las personas continúen celebrando esta festividad, tanto de la quema del diablo como de la Virgen de Concepción. Esa, como ustedes pueden ver, acá las personas pues se han visto bastante alegres. Es una festividad bastante amena en donde familias completas vienen a compartir. También, sobre todo, pues por qué no mencionarlo, adultos mayores, que son los que más se han gozado esta fiesta de la Virgen de Concepción en esta parroquia de Francisco de Asís, ubicada en la 13 calle Sexta Avenida de la Zona 1. Con imágenes de mi compañero Cristian García en un reporte de Mabel Saucedo, regresamos con ustedes al Estudio Central. Gracias, Mabel Saucedo, desde la Iglesia San Francisco de Asís, en donde hemos podido ver estas estampas de cómo las personas están disfrutando, por supuesto, las diferentes actividades que se desarrollan hoy 7 de diciembre, que es el día de la quema del diablo, pero también es el día que se le celebra a los locutores. Por supuesto, pero allá en la antigua Guatemala, Marvin García está con nosotros con imágenes desde el barrio de la Concepción. Vamos, Marvin, contigo para ver qué está sucediendo a esta hora de la noche. Gracias, Andri. Muy buenas noches, amigos televidentes. En efecto, nos encontramos en el barrio de la Concepción de la antigua Guatemala. Acá ya se ha finalizado con la quema del diablo, con esta tradición guatemalteca. Lo único que ha quedado es la alegría de todas las personas que han llegado para disfrutar de la música, de varios actos culturales que se han llevado en este lugar. La gente muy feliz de haber llevado esta tradición guatemalteca. Hay que recordar que más allá de quemar un diablo, de hacer una fogata, de quemar un diablito en figura de piñata, la tradición exacta es de que decían los abuelos que lo que era la verdadera tradición antes era rezar un Padre Nuestro, un Ave María, en los diferentes hogares guatemaltecos. Posterior a ello, colocar un incensario en los hogares y después hacer una oración, y luego finalizaban con la fogata en las afueras de sus hogares. Con esto ellos decían que sacaban los malos espíritus, pero posteriormente se llevó la tradición que se estaba quemando al demonio. No los malos espíritus, no, ahora es únicamente la quema del diablo. En el barrio de la Concepción, afortunadamente, todo salió sin novedad. No existió mayor incidente, no existió personas quemadas. Únicamente, como ustedes pueden observar, amigos televidentes, en sus pantallas, la quema de esta diablito, cómo se llevó a eso de las 18 horas en punto, cuando se realizó una cuenta regresiva de 5-0 para cuando las personas, el turismo nacional y extranjero que llega a este día, son 26 años de acuerdo a los organizadores que llevan con esta tradición. Se ha cumplido y los guatemaltecos han dicho, fuera de sus hogares, el diablo o el demonio, Lucifer, como usted le quiere llamar. Pero todo esto encierra en una tradición, la quema del diablo, el 7 de diciembre, y el saludo para todos aquellos locutores que también celebran este día y todos los deportistas, todas aquellas personas que ejercen alguna disciplina dentro del deporte, también hoy celebran este día. Nosotros nos despedimos desde la antigua Guatemala, donde desde muy temprano estamos llevándole toda la información de esta tradición guatemalteca. Con imágenes de Denis Zacarías, yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Muy buenas noches, compañero. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales.
Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Samuel Orozco y también Mabel Saucedo, que nos han llevado por este recorrido de lo que está pasando aquí en la ciudad de Guatemala y en Antigua y en Villanueva, en diferentes puntos. Pero tenemos ahora un recorrido por el país con nuestros corresponsales, ¿no es cierto? Sí es, más adelante. Precisamente tú lo decías, en los diferentes departamentos del país también se vivió la tradicional quema del diablo. Así que vamos a empezar este recorrido en Retaluleu, donde se encuentra Mario Tumín. Los vecinos del Cantón Xulá, zona 5 de Retaluleu, también celebraron la quema del diablo, tradición que se celebra todos los años el 7 de diciembre en horas de la noche. Una de las vecinas de acá, de este sector, nos comenta cómo vivieron ellos esta celebración. ¿Cuál es su nombre? Luqui Velázquez. ¿Cómo vivieron ustedes esa tradición de la quema del diablo? Pues bien, todo salió bien, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya que es una tradición que se celebra todos los años por este día y esta fecha, ¿verdad? Entonces le agradecemos siempre a Dios porque nos ha tenido con vida y aquí estamos celebrando, juntamos toda la basura y todo, que es lo más real, lo que hemos aprendido de nuestros abuelitos, ¿verdad? Es algo que ellos nos dejaron enseñados a nosotros. Queremos informarles de que los vecinos de esta localidad nos dieron a conocer que ellos juntaron toda la basura del patio de la vivienda para posteriormente prenderle fuego. Estas tradiciones las heredaron de sus abuelitos y también pues esto era lo que realizaban los ancestros en años anteriores, según se pudo establecer. Con imágenes de Adán Tumín, reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Ahora nos vamos hasta el departamento de Escuintla con mi compañero Julio Arriola, quien nos va a comentar cómo se vivió esta tradición en ese departamento. En la tradicional quema del diablo, en el cual los jóvenes desde hace 2 años participan en esta quema. Estamos por acá con uno de los organizadores para que... ¿Cómo se sienten ustedes de llevar a cabo estas tradiciones? Pues ya llevamos a cabo con este ya 3 años de llevar esta tradición guatemalteca. Aquí con mis compañeros vecinos nos unimos para poder llevar a cabo esto, ¿ves? Y nos sentimos... ¿Cuántas personas participan? Aproximadamente unas 20 personas, 25 personas. Ya... Por lo visto, así acabó. Bueno, quiero indicarles que ellos son unos jóvenes que mantienen estas tradiciones, ya que en algunos lugares pues, se han ido perdiendo. En este momento me encuentro en la zona 5 de la cabecera de Escuintla y desde aquí saludo a Amilcar Rodas hasta El Progreso, Sanarate. Gracias, Julio. Buenas noches. Nos encontramos en la zona 3 del municipio de Sanarate, donde ustedes pueden observar que aún se está quemando este diablo, pues elaborado por la familia Marroquín Conde y muchos vecinos de acá, de esta zona. Ellos tienen 17 años, pues, de realizar esta tradición de quemar al diablo, así como también de elaborarlo. Un diablo de aproximadamente 7 metros de altura. Hemos podido ver también que en las calles del municipio de Sanarate pues ya muchas familias quemaron sus diablitos y también los tradicionales ocoteros. Hasta el momento pues todo ha transitado muy bien, las personas pues no han sufrido ningún incidente, los cuerpos de socorro no han expresado que han tenido pues alguna llamada, así es que pues todo se está dando con toda normalidad acá en el municipio de Sanarate, donde el día de hoy, 7 de diciembre, como ustedes pueden observar, aún se continúan quemando los diablos, este diablo pues que fue elaborado por la familia Cote de aproximadamente 7 metros de altura. Es uno de los más grandes que se reconstruye acá en el departamento del Progreso y es por eso que son muchas las personas que se acercan acá a presenciar la quema de este diablo hoy día 7 de diciembre. Si es que nosotros pues es un gusto estarles llevando a ustedes esta transmisión de la quema del diablo en este día 7 de diciembre acá desde Sanarate, en el departamento de El Progreso. Ahora nos vamos a ir al norte de nuestro país, allá con nuestro compañero Walter Maas. Walter, muy buenas noches. ¿Cómo se está viviendo la quema del diablo en esta región? Gracias, amiga Rodas.
Queremos comentarles de que en la ciudad imperial de Cobán y en algunos municipios esta tradición se ha ido perdiendo. Prueba de ello, nosotros recorrimos varias zonas, precisamente de la cabecera departamental, donde las personas, lógicamente, ya no manejan el mismo concepto. Vamos a entrevistar a un vecino, precisamente, de Residenciales Imperial, para que nos comente con respecto a estas tradiciones, como reiteramos, que se han ido perdiendo en este departamento. Sí, muy buenas noches. Fíjese que sí, precisamente nosotros hoy compartíamos ya ahí en familia, ¿va?, acerca del asunto este de la tradición, pues que hemos tratado de seguir manteniendo nosotros en familia, seguirla inculcando, ¿verdad? Pero pues nos hemos dado cuenta de que ya hoy precisamente estuvo muy triste, ¿va?, ya que era una tradición que se esperaba mucho, un día pues que esperábamos, ¿va?, que era una tradición ya la quema del diablo, pues ahora se ha ido ya disminuyendo ya la ahí sí que la celebración esta. Y pues es probable, ¿verdad?, que esto sea el mismo efecto ya de la misma situación económica, ¿verdad?, que ya queja a los hogares, ¿verdad? Entonces, pues nosotros hemos tratado ahí de mantenerla por acá, pero sí hoy estuvo ya muy notorio, ¿verdad?, que muy triste el día, ¿verdad?, de la quema del diablo. Así es, nosotros, como reiteramos, estuvimos en diferentes zonas de la cabecera departamental y realmente las familias ya no manejan esta filosofía, ya no manejan esta situación. Algunos comentan de que por no contaminar el ambiente. Vamos al departamento de Totonicapán con Leopoldo Batz para que él también nos comente con respecto a esta tradición de la quema del diablo. Gracias por el cambio, Walter Maas. Pues esta es la información desde Totonicapán. Quisiéramos informarles de que la tradición de la quema del diablo pues ha ido disminuyendo durante estos años. Han habido recomendaciones específicamente de las autoridades comunitarias para evitar esta quema de la basura. Específicamente las personas realizaban la quema de la basura y esto provocaba contaminación. Específicamente el cuidado se tiene acá del bosque y también de la conservación de la parte alta de este departamento, que como lo decía, son los bosques protegidos de Totonicapán. No así en San Cristóbal, Totonicapán, en donde se realiza la tradicional corrida de diablos, que tiene ya más de 100 años de tradición. Esta corrida de diablos inicia desde el 25 de noviembre y finaliza el 12 de diciembre. El día de hoy pues están realizando las famosas corridas de diablo en las diferentes calles y avenidas de este municipio de San Cristóbal, Totonicapán, el Valle de la Felicidad. Con estas imágenes retornamos al set central de Telediario Información Actual. Muchas gracias por la información y por supuesto gracias a todos nuestros corresponsales en Retaluleu, Escuintla, El Progreso, Cobán y Totonicapán, que nos han permitido conocer cómo se ha desarrollado la actividad de la quema del diablo en esta jornada. Más adelante, empresario muere cuando fue asaltado en Zona 1. Además, entérese, ladrones se organizan para cometer asaltos en la Zona 1. Ya volvemos, quédese con nosotros. Escucha esta noticia, realmente es impactante. Uno se siente impotente ante esto que sucede en Guatemala todos los días. El empresario palestino Hassan Aranqui murió a manos de la delincuencia. Sí, en un asalto en la Zona 1 cuando se conducía en su vehículo en el centro cívico. Por la séptima avenida se dirigía el joven de 28 años, empresario. Fue interceptado aparentemente por motoladrones, quienes lo intentaron despojar de sus bienes y este, al oponerse, pues le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.
el papá, el hermano, un primo de la hora fallecidos llegaron consternados y con lágrimas en los ojos pudieron reconocer el cuerpo que quedó en el lado del piloto de este vehículo tipo sedán de reciente modelo. Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas se encuentran una persona de sexo masculino en el interior de un vehículo, por lo cual se le hace la evaluación correspondiente y ellos constatan de que esta persona ya había fallecido por los múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Al lugar se hizo presente familiares indicando y mencionando el nombre de Hassan Aranqui, de 28 años. Él es de origen guatemalteco con familia palestina. Continúan aparentemente llegando familiares del ahora fallecido. Ellos pues consternados, corriendo, pues llegan hacia el lugar de los hechos. Usted puede observar en estos momentos cómo la Policía Nacional Civil trata de detenerlos, sin embargo con resultados negativos, ya que pues ellos consternados ante esta situación. De que este hombre empresario, según ha sido dado a conocer, pues tenía varios comercios en la zona 1 capitalina, específicamente en los alrededores del centro histórico, y era hacia dónde se dirigía. Asimismo, pues son las 10 sucursales donde él estaba, era dueño de una corporación prestigiosa con más de 10 sucursales en la 20 calle y pues generaba alrededor de 1000 empleos, por lo cual pues este se cree que fue el principal motivo de su asesinato, ya que pudo haber sido una, pues atacado por motoladrones, o bien pues puede ser alguna situación ya de alguna amenaza en su contra por pues amenazas directamente por la labor de que él era pues dueño de esas 10 sucursales que generaban muchos empleos y por lo tanto pues de cierta forma los delincuentes han indicado que era pues pudiente de cierta forma y por eso le dieron muerte. Estas son aún hipótesis de este hecho, sin embargo pues ya las autoridades se encargarán de realizar las investigaciones respectivas en relación a este caso. Hassan Aranqui era un empresario palestino de 28 años de edad, dueño de una cadena de perfumerías con más de 10 sucursales en la 20 calle de la zona 1. Y según investigaciones, generaba 1000 empleos en nuestro país. Su muerte ha causado indignación entre los colaboradores de cada sucursal porque no quieren quedarse sin trabajo. Más adelante, ¿cuándo terminará esta violencia en el país? Quédese con nosotros porque hay mucha información que usted necesita conocer. Ya volvemos. En el quinto día de las competencias de los Juegos Deportivos Centroamericanos en Managua 2017, Guatemala encabeza la lista con 93 medallas ganadas, 37 de oro, 26 de plata y 30 de bronce. Este jueves, la dupla varonil del voleibol de playa venció 2-0 a Honduras y avanzaron a la final. El softball se corona monarca de los Juegos Centroamericanos al vencer 15-10 a Panamá. Además, son campeones centroamericanos de hockey, la rama masculina y femenina. También, la euforia se apoderó de la selección femenina de baloncesto tras ganar invictas el certamen. Dos hombres fueron capturados por ser los presuntos responsables de haber asesinado al alcalde de Samayac, Suchitepéquez, Valeriano Rodríguez Cos, ocurrido en el mes de enero pasado. Los posibles responsables de asesinar al alcalde de Samayac, Valeriano Rodríguez Cos, fueron capturados este jueves mediante 5 allanamientos que coordinó el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil. La prueba científica recopilada por la Fiscalía de Delitos contra la Vida del ente investigador en la escena del crimen fue fundamental para esclarecer la muerte del jefe edil. Los detenidos son Rudy Giovanni Greo Aguilar y Jeffrey Estuardo Chávez Rosales. Se estableció que el móvil del crimen fue una deuda que Chávez Rosales tenía con la víctima. El 25 de enero del 2017, a la altura del kilómetro 159 de la ruta suroccidente, fue localizado el cadáver del alcalde de Samayac, Suchitepéquez, de 49 años. Según la investigación del Ministerio Público, en el principio el hecho apuntaba a ser un crimen pasional o político, pero después se determinó que todo fue por una deuda económica. Un día antes, al que le dieron muerte al señor alcalde,
Él realizó una cantidad de aproximadamente 26 llamadas telefónicas en donde él exigía que le pagara dicha cantidad que le adeudaba. Asimismo, lo identificaba en su teléfono con una particularidad que lo identificaba como una persona que no era confiable, él le decía que era mafioso, ¿verdad? Porque no le pagabas la cantidad de dinero que le adeudaba. Que el 25 de enero del presente año, en el kilómetro 159 de la ruta que conduce hacia Mazatenango, Suchitepéquez, a un costado de la cinta asfáltica, fue localizado el cuerpo sin vida de Valeriano Rodríguez Cos, quien era el alcalde del municipio de Samayac. El cuerpo se encontraba dentro de una bolsa de plástico color negro y presentaba heridas de proyectil de arma de fuego que fueron las que le causaron la muerte. Y más adelante, delincuentes se organizan para atacar a sus víctimas. Hacemos una pausa muy breve. Continúe con nosotros. Están sueltos y muchas veces se olvidan que a donde van a cometer sus fechorías, alguien los está grabando, como en el caso de este ladrón de vehículos en la zona 13. No es un secreto que la delincuencia en la ciudad se ha incrementado considerablemente. A diario son cientos de denuncias puestas por robos, extorsiones, entre otros ilícitos. Las cámaras de seguridad están tomando un papel para dar con los delincuentes. En su pantalla pueden observar un video que fue grabado en la zona 13. Todo parecía normal, la gente caminaba en la acera como en la carretera. Pero póngale atención a esta persona que viene caminando ahí. Cualquiera piensa que es un hombre hablando por celular. Sin embargo, sus intenciones son distintas. El sujeto caminaba lentamente cerca de un vehículo. Observa el interior del mismo y pasa de largo. Camina un poco más y observa atentamente que no haya nada que le impida hacer su fechoría. Regresa y en cuestión de 20 segundos abre el carro, lo arranca y se lo lleva. Increíblemente, el propietario de un automóvil se tarda más en hacer lo mismo. Lo triste del caso es que el auto robado podría haber pertenecido a una familia que con sacrificio y esfuerzo pudo comprarlo y era utilizado para llevar a sus hijos a un momento de alegría. Las cámaras de una residencia captaron el momento en el que un delincuente se roba un vehículo en la zona 13. Los vecinos del sector han manifestado que a la semana se llevan entre 3 a 4 carros, así, en un abrir y cerrar de ojos. Usted no me dejará mentir, regularmente cuando nos bajamos del vehículo, lo primero que hacemos es revisar las puertas si todo está bien cerrado. Sin embargo, eso ya no es suficiente para los delincuentes. Precisamente en el lugar donde nosotros nos encontramos, sobre la 15 avenida y tercera calle de la zona 13, se robaron un vehículo, precisamente en esa esquina donde se encuentra ese vehículo color Corinto. Afortunadamente, en este lugar se encuentran cámaras de videovigilancia y captaron el momento preciso donde una persona se ve. En cuestión de segundos, él lo abre, sube al vehículo, lo arranca e inicia la marcha. Este es un edificio privado y en cada esquina dice propiedad vigilada. Hay un rótulo acá, hay un rótulo allá y hay otro allá. Son tres rótulos que están alertando que hay cámaras de seguridad. Sin embargo, pues esto ya no es... Ahí sí que ninguna garantía para que no se roben estos vehículos. Hace unos días se robaron un vehículo precisamente enfrente. Sí, exacto. Pero me comentó que fue como a las 10 de la mañana. Me dijeron, me dijo mi compañero, no sé si es cierto, va, porque... Una vez me intentaron aquí, me sacaron unos 2.500. Y así ya, rapidito hasta abrir el carro. Así es, siempre. En todo lado, aquí y allá también. Todo la la zona 13, este lado. Entonces, sí, ya me escucharon mucho. ¿Cómo cuántos vehículos se escuchaban? Ah, tal vez 3-4 carros así en la semana. Precisamente en esta esquina
fue donde se llevó a cabo el robo. Acá estaba el vehículo. Vemos cómo la persona pasa del otro lado, del lado del piloto. Camina unos metros, posteriormente regresa. En cuestión de segundos abre el vehículo y se lo lleva. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez. Yo no sé si usted lo siente, pero yo siento impotencia ante todo lo que está pasando en el país. Este no fue el único hecho. Vea usted en la zona 1, en el centro cívico. Momento en que el conductor es asaltado por tres hombres que con apariencia de mareros, quienes tardaron segundos nada más en despojarlos. Tal parece que la nueva modalidad del asalto a los automóviles es este. Como si fueran una jauría de animales salvajes, acorralan a sus víctimas, las amedrentan y les roban. Observe cómo dos delincuentes se asoman en primera instancia, uno de cada lado del vehículo. Después aparece un tercero, solo para intimidar a la víctima, a quien ya le habían robado. Autoridades recomiendan no llevar objetos de valor expuestos, así como evitar distracciones con el teléfono celular. Y lamentablemente la delincuencia no termina. En tres ataques armados han resultado 9 personas heridas. Estas imágenes que usted está viendo en este momento en pantalla corresponden a un ataque armado que ocurrió en el sector de La Reformita, en donde 5 personas resultaron heridas como consecuencia de este ataque armado. Además, resultaron heridas 3 personas en lo de Carranza y una más en la calzada San Juan de la zona 7. Así cerramos la noche. 5 personas heridas en la Reformita zona 12, 3 en lo de Carranza, San Juan, Zacatepeques, a la par de Ciudad Quetzal, y 1 en la calzada San Juan. Imagínese usted, 9 personas heridas para cerrar la noche de transmisión. Wow. Nos despedimos, gracias por acompañarnos. Será hasta mañana a la misma hora. Que Dios lo guarde a usted.